Muy buenas tardes, amigas. Espero que se encuentren muy bien. Gracias a Dios, aquí en un segmento más de este tejido. Vamos a terminar nuestra idea, esa transformación de del short para esas, para las niñas, para la playa, para las vacaciones, ¿verdad? Vamos a iniciar dándoles un repasito del segmento anterior con, ya aquí tenemos la aplicación hecha. Como les indiqué, en el Facebook va a estar ese esquema que ustedes ven ahí para que ustedes se guíen. Solamente aquí les voy a dar la indicación que vamos a iniciar en el centro con tres piñitas y cada piñita va a tener una separación de tres cadenetas, como se ve en el esquema. Seguimos, damos cinco vueltas y al finalizar vamos a hacer esta parrita, como la vemos. Toda la indicación, como les digo, está en mi Facebook personal, Yasmín Gómez Navarro, o en JC Manualidades, ¿ok? Perfecto. Cuando ya tenemos lista nuestra aplicación, hacemos dos. Como les decía, es muy importante utilizar hilo de algodón. Hay hilos sintéticos, sí, los podemos usar, pero no van a tener la misma duración y no van a tener el mismo acabado final, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar esos pantalones que las chicas no usan, que son muy anchos, que ahora a las chicas todo les gusta este tallado, nosotros mismos que se nos hizo un huequito y que no sabemos cómo utilizarlo. Ok, vamos a marcar, ya puesto el pantalón del largo que nosotros queremos, el ruedo, donde queremos el short, y cortamos. Así de sencillo, cortemos, no se preocupen. Que si recto, obviamente tenemos que vigilar el otro lado, ¿verdad? Vamos a aquí acomodar solamente la línea de la costura para que no se nos tuerza, pero cortamos así de sencillo, ¿ok? Recuerden que son ideas para reciclar nuestra ropa y cambien, queden modernas con lo que son el tejido, ¿verdad? Que ahora está tan de moda, está la técnica del vintage, todo lo que es vintage es lo que está de moda, ¿ok? Igualamos y listo. Perfecto. Aquí, si nosotros queremos, le hacemos un ruedito o si no, le hacemos como está nuestra muestra, que es sin ruedo. Al lavarlo ya nos va a quedar aquí con barbitas. Vamos a doblar. ¿Lo ven? Sí lo queremos hacer con la técnica para doblar. Y vamos a cortar de esta manera, más o menos, porque como si podemos utilizar diferentes agujas, aquí nosotros nos damos diferentes agujas y diferentes hilos, yo no les puedo dar un tamaño, pero aquí nos vamos a dar una idea de qué tamaño vamos a tener. ¿Lo ven? Aquí. Entonces, más o menos, yo corto, no que me llegue hasta arriba ni que aquí se me pase. ¿Por qué? Porque a la hora de pegarlo, tengo que esperar para que no se me salgan dejar un pedacito para que no se me salga de la hebra. Así de fácil, cortamos en forma de triángulo, ¿ok? Y vamos a pegar de esta manera, ¿ok? Si no tienen máquina, no se preocupen. Aquí lo bueno, si ustedes quieren dejarlo con el ruedo, es muy importante que vean esto. Yo lo corté con el ruedo. Si lo corto sin el ruedo, entonces no me va a quedar con el mismo acabado. Hago primero el ruedo y corto para que aquí, al pegar el triángulo, no tenga ningún problema. Como les digo, si lo quieren sin ruedo, es muchísimo más sencillo porque entonces cortamos sin doblar. ¿Lo ven? Perfecto. Ok, una vez que tenemos nuestro short, vamos a centrar cortado. Vean el piquito. Es otra cosa que quería decir, les voy a retomar aquí. Este es un short viejo que es corto. Podemos hacerle esta misma transformación, ¿verdad? Solamente le ponemos la aplicación. Pero quiero que vean esto. Tenemos que tener cuidado de la bolsa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el short nos quede completamente funcional. Tenemos cuidado de que a la hora de cortar, no cortar la bolsa. Entonces, si ustedes ven el corte que yo hice en este short, es recto, no termina en pico. ¿Para qué? Para cuidar esa bolsa, ¿ok? Esos son detalles muy importantes, ¿verdad? Que después, cuando nos damos cuenta, pasamos la mano y la mano nos pasa recto. Podemos hacerlo en cualquier color que podamos ubicar. Y luego, muy sencillo, vamos a tomar la aplicación, la centramos en la bolsa, ¿verdad? Con alfileres la fijamos, ¿ok?
como les digo, súper importante utilizar el hilo de algodón, este hilo que tiene un acabado precioso y que es de muy buena calidad, ¿verdad? Ven, aquí, si no tengo máquina, lo puedo ir pegando a mano. Si quiero pegarlo a máquina, pues lo pego. Pero aquí puedo ir haciendo una puntada de máquina de esta manera, con hilo y aguja completamente corriente. Son materiales que tenemos en la casa que cualquiera lo puede hacer y van a quedar en alto con esas chicas de la casa y también para nosotras. Ahora que vienen las vacaciones, la playa, un detalle así en un short es una belleza. Y así vamos a estar viendo detalles en blusas, ideas para reciclar nuestra ropa y que actualizar nuestro armario, ¿verdad? Ven, aquí tengo cuidado de que pegar donde está doblado, ¿ok? Les recuerdo que tenemos lecciones en todas, en algunas partes del país. Estamos en Punta Arenas, Cartago, en San José, en la sede de Mujeres del 2000. Estamos en Acerrí, también estamos en Zapote, Curriabat. Llámenos, con mucho gusto les estaremos atendiendo. Si no, tienen ahí nuestros teléfonos y se pueden comunicar sin ningún problema, ¿ok? Así voy a seguirlo pegando, que me quede muy bien. Si quiero, le doy una o dos costuras, ¿lo ven? Lo importante es que me quede fuerte y que no se me vaya a soltar, ¿verdad? A la hora de lavar. Entonces, eso es lo que nos tenemos que fijar muy bien. Bueno, espero que les haya gustado nuestro segmento de esta semana y nos vemos muy pronto. Mil gracias. Yo sé que mucho la quiero, pero eso a mí no me quita que ande una penita en mí.